Bienvenidos a Analizando Películas de D&D para ver qué tan buenas son. En esta sección vamos a estar opinando sobre películas de Dungeons & Dragons y las vamos a calificar en dos categorías. Primero, qué tan buenas son como películas en sí a la escala de 1 a 5 pororos. Y segundo, qué tan fieles son a D&D a la escala de 1 a 5 chesters. Como siempre, les recuerdo que este video es la opinión personal de una humilde jugadora de rol y no de una crítica de cine recibida. Lo único que tengo para guiarme son mis ojos y mis años de jugar rol y mirar películas pochocleras. Hoy vamos a ver la segunda entrega de The Gamers, Darkness Rising, también hecha por la productora Dead Gentleman Productions. Esta fue creada en el 2008, pero fue subida a YouTube en el 2012. También fue escrita y dirigida por Matt Banciel, así que podemos esperar una calidad parecida a la anterior. No logré encontrar información sobre el presupuesto de la película, por lo que no lo vamos a tomar en cuenta para el análisis. Pero se nota que el nivel de la producción es mucho más elevado que en la película anterior, en especial en la calidad del audio y actores invitados. Igual que con la primera parte, voy a estar dejando el link al original en los comentarios para que vayan a darle like. Y también los links a la versión resubida con los subtítulos en español para los que quieran verla completa. Como esta película está hecha por fans que sí jugaron D&D y nos muestra escenas tanto dentro como fuera del rol, voy a aprovecharla para usarla como ejemplo a la hora de jugar y dirigir una partida. La intro es más sencilla que la anterior, con los nombres rodeados de fuego siendo intercalados con escenas de la party caminando por un dungeon. Acá encontramos una de las primeras referencias a D&D, un cartel en la puerta que dice Long Live Gygax o Larga Vida a Gygax, en honor a Gary Gygax, el creador de D&D. La party vence a los no muertos y le piden al NPC que los espere ahí hasta que vuelvan. Eso va a ser importante más adelante y amo cuando una película presta atención a esos detalles. Se ve que el grupete no estaba preparado para enfrentarse al boss final porque mueren todos. Los jugadores están molestos por eso, porque a nadie le gusta un TPK. Pero hay formas y formas de plantearlo. En la película vemos la forma equivocada de dar feedback. Primero, se culpan entre sí, porque el tanque no tanqueó, porque el ladrón no logró cubrir al tanque, que a su vez no logró cubrir al Kerigo, que murió en la primera ronda, porque además había perdido sus poderes. Y perdió sus poderes porque el villano bloqueó la magia divina en la sala. Así que entre los tres, culpan al DM por lo que pasó. Que es técnicamente cierto, pero también es cierto lo que dice el DM. I didn't even know it was possible cutting off a cleric from his god. It's not. Not in the core rules, it isn't. It fits the story. It doesn't fit the rules. Story trumps rule. Y acá quiero hacer una pausa, porque lo que él dice es posta. Todos los manuales aclaran que la palabra del DM le gana a cualquier reglamento. El libro funciona más bien como una sugerencia que como instrucciones a seguir. Así que si el DM dice que en un lugar no se puede castear magia divina, su decisión es final. El problema de esta party es que están viendo a D&D más como un videojuego al que hay que ganar que una historia en la que están participando. Y si no querés rolear, ¿para qué te metes en un juego de rol, no? En fin, volviendo a la película, tal vez recuerden al DM como el elfo Newmoon de la película anterior. Pero ahora está tratando de ser DM y escribir su propio módulo. Cosa que no es fácil, y menos con jugadores que no quieren rolear. Por terco y orgulloso, Cass pide jugar de nuevo la misma campaña. Dato curioso, en la casa de Kevin, el tipo que está desmayado en el piso es Matt Banciel, el escritor y productor de la película, y no va a ser el único cameo que veamos. Los chicos de la party deciden que son muy pocos para poder completar la campaña, así que piden dos jugadores más. Kevin se junta con otro jugador de la película anterior, Mark, el que brillaba por su ausencia, así que no sé qué tanta ayuda pueda dar. Kevin le tira de sumarse a la partida, pero Mark tiene flashbacks de Vietnam y lo rechaza. Por suerte, Cass encontró a alguien que sí quiere sumarse a jugar. Su exnovia, Joanna, que no sabe nada de D&D, pero al menos tiene una buena predisposición.
Kevin le presta el manual del jugador de 3.5, así que ahora sabemos exactamente qué sistema juegan. Cass creó un personaje para Joanna, pero a ella no le gusta ni 5. Primero, porque el que hizo Cass es una guerrera con armadura en forma de bikini, que da un -2 a la armadura porque no cubre ningún órgano vital. Segundo, porque lo hizo sin preguntarle a ella. Y tercero, porque ella estuvo 2 horas creando su propio personaje. Ahora bien, el personaje de Joanna es una guerrera que maxió inteligencia, destreza y carisma. Y no lo recomendaría para jugadores novatos, pero su idea es usar la diplomacia para evitar el combate. Me gusta la creatividad, pero esta es una party de Murder Hobos que matan primero y hacen preguntas después, así que veremos cómo le resulta. Gary va a jugar a una hechicera de magia salvaje y Leo va a jugar con un bardo. Automáticamente el bardo seduce a la hechicera pese a que todavía no arrancaron a jugar. Cass, contrera como siempre, quiere jugar con un monje, sin importarle que el DM estableció que su setting es medieval europeo. Después de ponerse a bardear de nuevo porque el libre dice que puede jugar en Minji, Kevin acepta. Ahí es cuando Cass también avisa que quiere jugar con un elfo, cuando habían dicho que solo se podía jugar con humanos. Nuevo paréntesis. No sean mala leche. Si el DM pone límites sobre razas o clases, se respetan. Total, no va a ser la última vez que jueguen rol en sus vidas. Idealmente. La cosa empieza en la sala del trono. Al parecer hay un ser malvado, Mord Kemnon, un villano con una máscara loca que le da poderes malvados. Como la diosa no responde a sus plegarias, es necesario mandar gente a enfrentarse a Mord y quitarle la máscara. En medio del discurso del rey, el bardo seduce efectivamente a la hechicera y proceden a epistemologar en medio de la sala. Como para darles una mano, el rey también les da el báculo de la resurrección, para que puedan revivir a alguien. Esto es lo que se conoce como ser un DM mamá, e hicimos un podcast al respecto. Saliendo de la ciudad, hay varios NPCs y Joanna quiere hablarles, pero los otros jugadores ya saben dónde está la guarida del villano porque jugaron antes, así que quieren ir derecho para allá. Pero eso, como menciona el DM, es conocimiento del jugador, no del personaje. Ir derecho a la guarida es metarroleo y el metarroleo es aburrido. La hechicera salvaje explota al pobre campesino usando un hechizo de nivel 4 para matar demonios porque es caótica neutral y es lo que su personaje haría. Pero la guerrera está tentada de matarla ahí mismo porque al ser legal buena es lo que su personaje haría. Lotean las botas del pobre NPC y siguen su camino cuando son detenidos por nada más ni nada menos que John Reynolds, uno de los escritores de TSR, Wizard of the Coast y Pathfinder, que acá está interpretando al Gran Inquisidor. Él lo lleva en audiencia con el sumo sacerdote de Serin, la diosa de la luz. Y lo primero que intentan hacer es robar el símbolo sagrado de la diosa y seducir a una sacerdotisa porque son unos sacados bárbaros. El sumo sacerdote los va a ayudar dándoles 2 personas de su orden para que los protejan. El hermano Silencio, el monje no elfo de Cass y Sir Ostric, un paladín melenudo con el que DM va a hacerles de niñera. Caminan un rato hasta que se encuentran con un totem de goblins. Y como las personas civilizadas que son, deciden ensuciar, romper y tirarse pedo frente al tótem, lo que para sorpresa de nadie, enfurece a todos los goblins. El bardo intenta aplacarlos con música, pero muere, así que es hora de tirar iniciativa. Se podría hacer un buen juego de bebidas tomando cada vez que muere Flynn. Quédate con la persona que te mire como Kevin mira a Joanna cuando dice que eligió iniciativa mejorada. No solo tiene eso, sino que también, gracias a maxear inteligencia y destreza, hizo una mezcla de dotes locas que le cambian el rango del crítico de 13 a 20, sin contar los bonus. Y cada vez que pega un crítico, recibe un ataque extra, así que se carga ella sola a la horda de goblins. Osric revive a Flynn, pero muere de nuevo, lo vuelven a resucitar, vuelve a morir de nuevo y lo vuelven a resucitar. Llegan a una pequeña posada justo a tiempo para pasar la noche. Como la mesera es una mujer y tiene pulso, el bardo la seduce. El hechicero también la quiere seducir porque se olvidó que está jugando como una mujer.
no debería ser un limitante para seducir a una moza, pero bueno. Un NPC maligno les dice que no se pueden quedar porque las tierras son de Mord Kemnon y convoca a unos zombies ninjas para que los ataquen. La party logra derrotarlos con bastante facilidad, aunque Flynn vuelve a morir. Logran capturar al villano, pero no quiere hablar, así que obviamente van a tener que recurrir a la tortura. Para poder hacerlo, convencen al paladín legal bueno que hay un villano afuera. Look, Sir Osric, an evildoer outside. What? La tortura se les va un poco de las manos y el villano muere. Pero por suerte, la moza tenía una idea de dónde está la guarida de Mord Kemnon, así que parten para allá. Acampan lo que queda de la noche y gracias al saber bárdico aprenden que la máscara de Mord Kemnon le da el poder del dios de la muerte y que la diosa de la luz está desaparecida, atrapada en algo de su propio elemento. Pero Kemnon se les aparece poseyendo a la hechicera e intenta intimidarlos matando al bardo. As if killing the bard impresses us. Y ahí termina la sesión de la noche. En el camino de vuelta a sus casas, Joanna le tira alto tip a Kevin. You're a good enough storyteller to handle whatever they throw at you. Just let the story evolve naturally. The ending might even surprise you. Para la partida siguiente, Leo propone jugar con un bardo nuevo si se muere en vez de que lo revivan para no perder tantos niveles. Y Kevin le da el ok. La sesión arranca con la party siendo robada por un pobre campesino. El bardo finalmente es útil y calma al campesino. Este le tira un poco de data y a cambio la guerrera y el paladín le quieren dar comida y ropa. Pero a los demás no les copa la idea de gastar recursos en un NPC, así que vuelven a distraer al paladín mientras la hechicera mata al campesino. Obviamente al palaca legal bueno no le gusta ni 5, pero el monje lo paraliza y la chabona le tira amnesia. Excelente trabajo en equipo, aunque tal vez por los motivos equivocados. Lamentablemente el bardo muere de nuevo. Siguen hasta la aldea que les contó el NPC. Al parecer, hay una terrible fuente de maldad en el centro. Un demonio atrapa al monje y al hechicero, pero Cass insiste en que tiene que poder hacer la tirada de salvación. Técnicamente tiene razón, está bueno tener la posibilidad de defenderse porque si por justa casualidad saca un 20, es un éxito automático, por más que la dificultad sea 32. Pero los dioses de los dados no estaban a su favor ese día y lo castigan por contrera. That means you're completely compelled, and I get to control your character until you snap out of it. El demonio quiere a Luster como su esposa, y resucita a un par de invitados para la boda. El resto de la party va al rescate y logran deshechizar a la hechicera, pero el bardo muere de nuevo. Como Luster gastó su hechizo para matar demonios en el chabón que vendía repollos, tienen que usar Arcane Recollection para poder volver a usarlo, y para eso tiene que concentrarse. Así que la party la protege. El monje recupera control sobre su cuerpo, el bardo se muere, Phoebe mata a un par de zombies, y el bardo se muere, y 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 se muere. Pero sus muertes no fueron en vano, porque la hechicera se puede esconder atrás de la pila de cadáveres de bardos para lograr atacar al demonio. En vez de tirar el hechizo de fuego, usa inmovilizar para sacar la información y después matarlo. Con la data, llegan al castillo de Mord Kemnon, el mismo del principio de la película, con la trampa que dice larga vida a Gygax. Avanzan con cuidado hasta encontrarse al NPC que la parte anterior había dejado ahí adentro, con una bolsa de contención llena de objetos locos. Acá consiguen de todo, la mayoría de los objetos son del juego de cartas Munchkin, excepto uno que no nombran, pero tal vez la música les deje adivinar qué es. Armados hasta los dientes, vuelven a encontrarse con Mord Kemnon, y vuelve a conceder los poderes divinos,
Así que el paladín ahora es básicamente un guerrero con un escudo. Y para colmo de males, sus personajes anteriores ahora son zombies al servicio del villano. Una jugada estelar que le recomiendo a cualquier DM. El monje prende su espada espiritual psiónica, que no tiene nada que ver con un sable de luz, y comienza la pelea. El bardo muere, pero es revivido. Daphne se liga un alto golpe y está a nada de caer. El monje Jedi pelea contra el guerrero, pero el peor enemigo de todos es el gato, que se sube a la mesa y se quiere comer las minis. Aprovechando la distracción, los jugadores hacen trampa para posicionarse de forma estratégica en el mapa y derrotar a los enemigos con facilidad. Parece que Kendon huye, pero en realidad fue a ponerse la máscara de la muerte y la pelea está muy reñida. Pero ven al libro mágico que es la fuente de sus poderes, así que Flynn va a apuñalarlo por la espalda. Porque si un libro tiene lomo, también tiene espalda. Pero como saca un 1, se termina apuñalando a él mismo y muere de nuevo. No importa, porque Laster le tira la mano de fuego de la perdición y chau libro y chau nigromante. Con sus últimas palabras, les advierte de un mal mayor que los espera. Durante la cena se ponen a charlar a ver qué onda con esto, porque si Kemnon era el jefe final, ¿por qué no terminó la campaña? Laster revive al pollo porque puede. No la culpo, yo también lo haría si pudiese. El sumo sacerdote se les aparece en el fuego y les pide la máscara de la muerte. Pero aparte no se la quiere dar porque se la prometieron al rey y no a él. Que sí, que no, el sacerdote se reofende, le quita los poderes al paladín, les roba la máscara y desaparece. En el mientras, el pollo no muerto mata al bardo, a quien no pueden revivir porque se quedaron sin cargas en el báculo. Con uno menos en la party, llegan a la catedral, llenísima de paladines. Así que necesitan una distracción. Y qué mejor que pedirles que revivan al bardo. Sobornan a un clérigo, que es nada más ni nada menos que Monte Cook, otro de los escritores de D&D. Lo paralizan y se escabullen a la catedral y juntos se enfrentan contra el sumo sacerdote. Este les revela su plan maligno. Atrapó a la diosa de la luz para que la gente tenga miedo y le rece más, y quiere usar la máscara de la muerte para convertirse en un nuevo dios. El gran inquisidor casi mata a Phoebe, pero Sir Osric se interpone y muere en su lugar. Las neuronas del bardo se juntan y empieza a cantar el himno de Therin, y ahí descubren que la diosa está atrapada en el báculo del sacerdote. Phoebe lo destruye y tiene una charla uno a uno con Therin. Como recompensa por ser tan buena persona, le otorga un deseo. Acá los chabones se vuelven locos, hasta le terminan diciendo que desee ser una diosa. Pero eso no es lo que el personaje de Phoebe haría. Lo que ella pide es que reviva a Sir Osric. Y mirá la carita de felicidad de Kevin, está re contento, la historia de ella re va con la escena. Pero Cass la bardea de arriba abajo y ragequitea. Es el tipo de jugador que es mejor perder que encontrar, así que no sean como Cass. Volviendo a la historia, la diosa se manifiesta y le da recompensas personales a cada uno, cosa que me parece algo muy copado para hacer como premio de campaña. El bardo gana un nivel de prestigio, la hechicera es purificada y transformada en clériga y Osric es nombrado como el mariscal de los paladines. Y así termina la campaña, pero no la película. Kevin transforma su campaña en un módulo de aventuras, aunque no sé si incluirá la parte de sable láser por cuestiones de copyright, y logra que lo publiquen. Incluso tiene una idea para una continuación con un nuevo villano, la sombra. The Shadow. The Shadow? The Shadow? The Shadow? Cass decide comportarse como el hombre adulto que es y le pide sumarse a la próxima aventura que jueguen. Que no es lo mismo que pedir perdón por actuar como un heel la vez anterior, pero es lo más parecido a una disculpa de lo que es capaz. Tampoco le pide perdón a Joanna, pero al menos admite que fue un heel, así que es algo. Al final de la peli hay bloopers y un remix con frases graciosas, así que vale la pena ver los créditos hasta el final. Aparte aprendemos también que ningún dado fue extraviado durante la filmación de esta película.
Ahora sí, vayamos a los puntajes. Esta es una peli que disfruté mucho. Y si mal no recuerdo, es la primera película de D&D que vi en mi vida. Así que además la recuerdo con cariño. Déjenme en los comentarios no solamente qué puntaje le dan a la película en sí, sino qué harían ustedes si tuvieran un jugador como Cass en la mesa. Como película en sí, le doy 5 pororos. Tiene acción, comedia, un toque de romance, drama, un gato que se sube a la mesa e interrumpe una partida, todo muy cercano a uno. Y como película sobre D&D, le voy a dar 4 Chesters, porque aunque demuestran de forma excelente cómo es la dinámica de una partida, con especial énfasis en las tareas del DM, ciertos objetos y hechizos derrapan un poco de lo que es D&D. Me pasó lo mismo con las películas de Jurassic World, que habiendo dinosaurios reales resarpados, sintieron la necesidad de inventar unos propios. En fin, en promedio la peli se lleva un 4,5 y comparte el primer lugar con la precuela. Si te gustó el video, déjale un like y dale otro también a la peli original que está linkeada en los comentarios. La próxima película que vamos a ver es una animada de Dragonlance, así que suscríbete al canal para no perdértelo. No te olvides que podés vernos jugar en stream los martes, jueves y viernes. Nos vemos en el próximo video.